Saludos, Mari. ¿Por qué el Vogue no se está escuchando? Eso sí es raro. ¿Cómo está? Buenas noches, Mari Velázquez. Ahora sí. Al menos en unos minutos. Hoy vamos a jugar Phasmophobia nada más. Ferreira y yo. Saludos Enrique González, papi bello. Si estaba desactivado, no sé por qué. La extensión como tal estaba desactivada. Ya la activé. Tardará unos minutos. Algo de espanto, sí. Sí, se escuchan como unas cadenas de fondo. ¿Qué significa? ¿Qué es cabermango? Para yo saber porque ando desactualizado. Dale bien aquí, ¿vale? Todavía no inicia el chat, no sé por qué. No, no suena el bot. Es que eso de Botrix falla mucho. Así es. Reúne estas cualidades. Pero si lo acabo de reiniciar. A ver, ya va.
Sí, aquí es más tranquilo. De hecho, lo estoy haciendo por eso. Hoy no hice en YouTube. Necesito tranquilidad y aparte que en YouTube la gente no está respondiendo bien. En las noches, sobre todo. En el día sí, pero en las noches no. Pues. Siempre hay algo que va a fallar, siempre. Sí, pero no, y en la extensión me dice que tengo que loguearme, pero no me sale en la extensión, no me sale la opción. O sea, está como deslogueado de la extensión, entonces no sé. La quité y la volví a poner. Ajá, dice, no olvides dar bo escribiendo Mock Botrix. Está agregado de moderador. Hola. Ahora sí, ya.
Nada, lo Hola, que dice. Kaidong, y también para el resto de los mortales. Lo que hice fue quitar la extensión y volverla a agregar. Bueno, voy jugando solo Ja, 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 ja. mientras llega a Ferreira. Primera casa. Atsune Michi dice: acabo de tener una sesión intensa de mucho ejercicio con esqueleto venezolano. Una sesión muy intensa. Está bueno eso. Ok, y aquí, a ver, tenemos la categoría de fasmofobia. El esqueleto ya no se mete, ya no lo he visto. Esqueleto se mete en el día, papi. Esqueleto se mete en el día y dice que... Ah, perdón, Mari. Pensé que había sido Enrique, no había leído. Se ha metido en los directos de día y dice que lo que pasa es que se está acostando temprano por no sé qué. No me acuerdo cuál fue la razón que me dio. Pancho Retro Gamer dice: regrésame el dinero que te doné. Dejó de escucharse el voz. Okay, el voz. Dale, papi, dale. El bug dejó de escucharse porque, vale. Otra vez se deshabilitó. A ver, es que...
El cripto de Botrix es lo peor. Saludos Javi Delgado, bienvenido papi. Estoy batallando aquí con el bot, que no se escucha. Nada, no sé, se resiste, Mari, se resiste. Dios, el destino nos quiere separar. Pero es que ahí debería funcionar. No, no, es el bot, es una plataforma aparte para que lea los mensajes. Pero no sé qué diablos está pasando. Ahorita funcionó. Anyway. Dios, estoy muy cerca del escritorio. 6.3. No voy a encender las luces. Estoy muy cerca Este es el Phasmophobia, Javi. Tú sabes, creo que tú sabes. Este es el de los fantasmas que yo juego, ya va. Ah, lo otro que iba a probar, ya va. Ah, no, sí sale en pantalla. Mira, eso está bueno para cuando hagamos los de baile, Mari. Todos los emotes salen en pantalla. ¿Cómo le hago para seguirte aquí? ¿Cómo que cómo le haces? Si ya me sigues, papi. Ya me sigue. Ok. Ya va, ¿qué venía a buscar yo? Ya va. Creo que aquí está bien. No, aquí ni se adelanta ni se atrasa como en YouTube, pero no puede tener. No te pude haber leído 2 minutos después. Actualiza
El directo entonces, porque aquí es más, aquí es muy inmediato. Pero ok, lo actualizo, cierro y abro. Escribe otro mensaje para ver qué tan rápido te puedo leer. Y bueno, el bot no quiere funcionar. Y el fantasma esperándome. Uy. Se va mi voz. En serio. Epa, cerró la puerta. Ok, dime qué se movió ahora. Ok, escritura fantasma. Escritura fantasma. Hola, ¿estás aquí? Hola, dame una señal. Hola, hola, hola. Ok, me la diste rapidito. Saludos, mi amor bello Roxelli. Mi voz se sigue yendo, Mari. O sea, que si se sigue yendo, que se va. No. Dios, yo dije me mató. Ya no, ok. Créame cuando les digo que está helada el agua. Pero ¿cómo haces para...? No entiendo. Ah, porque sale helada. Ok, ya purifiqué. Consigue que el fantasma apague una llama. Ok, ya va. Esto sigue bugueado.
Dios, ¿cómo es posible que esto no lo arreglen? Dios, qué loco. Quítate. Pero ¿por qué no hay temperatura? Ah, cierto, ya va. Falta ver los orbes y el dox. Sal, pues. Saludos, Alejandro, bienvenido. ¿No has podido solucionar lo de la PC, papi? Ok, ya apagó la llama. Ay, no, está muy atrás. Muy atrás. Bueno, creo que no me voy a matar. Ahí está el freso, ahí está el freso. Tome fotos, marico, que se me olvidaron las fotos, ¿vale? De todas esas interacciones, eso es lo que a mí me falta. Eso todavía yo no lo coordino de tomar las fotos. No, esa cámara tengo que moverla. Sí o sí. No vi el objeto maldito tampoco. Ok. Marica. Escritura fantasma. Caja espectral. Y el bug no está funcionando. Tranquilo, tranquilo. Hijo de su madre. Bueno, yo no sé si la del libro cuente todavía. Okay.
Mierda, toqué la caja sin querer. Mamá huevo, toqué la caja sin querer por ese gatillo es demasiado sensible. Estás en el lobby esperando, ok. Ya va, ya va, ya va. Puta madre. Mamá huevo. Me cagué, yo dije, me agarró. Ok, pero lo que me parece extraño es que no haya docs. Ultravioleta no vi, medidor MF tampoco, temperaturas heladas no, más bien subieron. Pero ya va. Verga, me tranqué. Saludos, Juan Francisco. No te había saludado, papi, porque no podía hablar porque yo tengo el chat directo en el juego y el fantasma me iba a escuchar y estaba en ataque. Porque le toqué la caja de música. Ok, 67. Y bueno, Ruxelli, no te avisé porque estaba dormido. Y no sé si sabes que puedo predecir los mensajes del Freso. Y justamente me desperté en el momento que me escribió. Y me paré corriendo y dije, verga, me quedé dormido, no he cenado ni siquiera. A preparar todo para pa poder empezar. Se me olvidó avisar. A la verga, me asusté ese maniquí. No, no. Pero mamá huevo. Marico, es posible que se haya movido el lugar. ¡Ay! No entiendo. De pana que no entiendo. Ok, ¿por qué esta puerta está abierta? Hijo de perra. Te escuché.
Agárrala, no me agarres el yesquero. Vamos, 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 vamos. Me va a trancar la puerta en la cara, seguro. No. Vergación. Coño, qué lástima que el bug no se escucha, ¿vale? Orbes espectrales, ahí está. Una pesadilla de mierda. Una pesadilla de Cairón. No, el parabólico no era, pero bueno. Coño, qué mierda con lo del bug, ¿vale? A ver, ya, que quiero ver cuánto me dan. Ajá, detecta el sonido, ok. Nada mal. Estoy tratando todavía de arreglar el bug. No, no jugué el de cocina. El de cocina te dije que le iba a meter en los directos del día, pero hoy no hice en YouTube. Acuérdate que te dije. Código de la sala. 505-404. 505-404. Estoy batallando con el bug acá, vale. ¿Cómo sabías que era una pesadilla? ¿Tenías la caja espectral? Sí, fue la segunda prueba que me dio. Me la dio rapidito. ¿Qué es lo que pasa con el bug, vale? Sigue saliéndose del bug. Ah, coño, no sabía esa vaina. Que no sabía. No, no, que te había sacado la caja espectral. Yo pensé que tenías nada más escritura. No, no, la caja espectral ya me la había dado. Pero no te atacó mucho, ¿no? El carenalga ese. Verga, sí. Bueno, eso es lo que cuando me metí fue lo que vi. Quiso joderme, verga. Pero, ¿cómo es que? Se delató porque me dejó el sótano abierto completamente de par en par. No me había dado cuenta. Se le chispoteó el carajo. Sí. A ver, ya va. Voy a quitar la extensión otra vez. ¿Cómo era que se Ay, coño. quitaba? Ahorita es necesario un buen maní, ¿vale? ¿Ah? Voy a comer maní. Y que ahorita es necesario comer maní. Por cierto, buenas noches, ¿cómo estamos? Venezuela activa. Escuchen, te he cortado. No, no, lo que pasa es que cuando me estiro hacia el teclado se me escucha entrecortado. Ah, ok. Ya va, ya va. Verga. Ya va, que voy a comer un poquito de maní. 3 kilos de maní se escuchan. La huevona. Bueno, vale, pero ¿qué pasa? Bueno, yo nunca dije, yo creo que no dije que iba a comer un poquito de maní. Que yo, bueno, no Porque sé. yo de poquito, poco. Yo me como 1 kilo de semillas de girasol saladas tostadas en una noche.
Así que te Imagínate. entiendo. Ok, Botrix. Ya va. ¿Dónde está la puta extensión de esto? No pienses ir al baño. No, menos mal que todos los días no soy inalámbrico. Verga, porque se escucha hasta lo más mínimo. No, lo que pasa es que yo tengo un programa que también amplifica mi audio, o sea, mi micrófono, porque relativamente tengo que hablar bajo. Usted le tiro el corazón. Ya. Los pensamientos obscenos, no. Ese Gis Mod Look, Enrique, ¿no? Sí, está Enrique. Okay. Sí, Enrique. Ok, Están Enrique, ahí se escucha el bug, así que no voy a tocar más nada. Compro los equipos, me vas diciendo el mapa. vamos a calentar. ¿Cuánto falta en el evento? Kairon dice: Hola Héctor, te extraño mucho. Que me siga extrañando. ¿Cómo? Chamo, tiene que haber una forma de encontrar ese fantasma de mierda para hacer el Ahora logro sí. de los. ¿Qué logro? El desafío. Ah. Iba a decir que ahora sí pueden escribir con confianza. Va a haber limpiecita como un sol. Sol. La gente está comentando que no tiene que enamorar, traidora. Listo. La gente está comentando que no tiene que enamorar, traidora. Ay, no me dejes tan solo porque me da miedo y lloro. Quiero que me gusta todo y que siga esperando. Ok, ya que estás aquí, vamos a hacer de que tú me vas a abrir las puertas. O sea, vamos a hacer la misma dinámica de ayer. Vamos verificando, pero me voy a llevar la cámara. Llevo las dos manos Claro. ocupadas. Es lo único diferente. Vale. Porque sé que te perdí. Es que no estás enterado porque andas perdido, mi amor. Ahora el bug dejó de escucharse. Putada, vale. No he tocado nada. Eso de Botrix es una mierda, Enrique. Eso no. Eso siempre ha sido así desde Trovo. Ya, ahorita te pongo en contexto, Ruxeli. No. Puta madre, yo no estaba verificando la temperatura. Oh my God. Ahora aquí, ahora aquí, ok. Perdón, perdón. Ok, nada. Nada aquí entonces. No. Ya va, que en el garaje no verifiqué. Pa' acá. No, nada, 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 nada. Negativo. Nalgas, Abajo, ok. No. Ni hueso, ni el hueso veo.
Coño, aquí es un fémur. Aquí tampoco, ¿viste? En la sala no. No, nada. Nalgas. Vamos de afuera para adentro, pero espérate. Vamos a ver primero aquí. No, ya te pongo en contexto, porque ahí está. La tenemos complicado este. Y yo no te mandé, no, yo lo publiqué en el estado, fue, no me acuerdo. De que la mujer le pide a la mano del mono seguridad. Mira, esto está abierto. Revisa el baño porque esto está abierto. No, nada. Hija de perra, está Toma en que la tiene última foto. habitación. Está en la última habitación. Confirma. Sí, es aquí. Está atacando, está atacando. Hija de perra. Hija de perra. Bueno, tú te acuerdas de Cairón, ¿no? La cosa es que Cairón, sin razón alguna, de la noche a la mañana, me imagino que se le habrá caído un pelo del culo. Uy, ya yo abrí esto. Me escribe al WhatsApp y me dice: Héctor, quítame la moderación. Imagínate, ya él era moderador. Quítame la moderación porque voy a dejar de ser suscriptor de tu canal. Pero te voy a amueblar la casa igual como te lo prometí. Y yo me quedé así como que, what the fuck? ¿Qué pasó aquí? Entonces ahora Cairón 400 vive en el corazón de todos nosotros. Juan Francisco. Que vinieron a hacer unas medidas para hacer unos muebles Coño, para qué mi mala gente, casa. la verdad. What? Ah. Wow. ¿Qué, te mató? Claro. Ah, no, es que no vi. Verga, marico. Medio MF5 y poco más. Marisco, Y lo mismo. Quiero qué leer, violento quiero que leer. después de una aparición, 3 segundos y un ataque. Oni. MF5. Somos activos cuando hay varias personas cerca que mermaran tu cordero más rápidamente. Atacar a esa persona Pero con así de la seguridad. nada, mi amor bello. Así como lo estás escuchando. Los únicos que nosotros suelen ser antes de atacar suelen ser vistos en su forma física cerca de la arma. Brother. Es más, yo pensé que era una aparición la primera vez. No, mentira. Claro, fue una aparición. Pero pensé que la segunda también era una aparición. No, la segunda. ¿Cómo tú diferenciaste? Pero ¿cómo diferencias que es un ataque y que es una aparición? No sé por qué el parpadeo de las luces y como venía el llanto, la vaina, o sea, ahí mismo supe. No sé exactamente cómo explicártelo, pero ahí dije, Y lo no. más arrecho es que tú estabas más lejos que yo. No, y lo Porque yo arrecho es que estaba en la puerta del baño. cuando yo dije, es un ataque, yo fui a abrir el armario rápido, porque si no, si hubiera estado libre, me meto rapidito, pues a lo mejor te mataba a ti. Pero es que va, estaba Lo más ocupado. probable. ¿Tú viste el video que yo, no sé si yo te lo mandé, de que la tipa le pide a la mano del mono que desocupe el armario? No. Bueno, el armario, los armarios, los escondites, cuando no están habilitados, si tienes la mano del mono, le dice, deseo seguridad. La tipa lo dice en inglés y todas las cajas desaparecen y ella se puede meter en el armario. No vale, pero ese mono que lo que quiero. Entonces le voy a Sí. decir, deseo que sea un Oni. Y lo marco y borro, lo marco lo que es. Verga, no buena. Malo, bro. Yo también estoy tomando coca, papá, pero de 2 litros.
No es retornable. 2 litros, verga. Sí, y mi whiskycito. Ver, es que yo últimamente compro la de vidrio es porque la plástica ya al día siguiente no tiene la misma intensidad de gajón. No, y de paso, es más barata. ¿Qué cosa? Coño, la de vidrio. No. ¿Cómo que no? Claro. O sea, a ver, la Coca-Cola de 2 litros, la última vez que la compré estaba en 58 bolívares. Y esta a mí me cuesta 48. ¿Dónde? ¿Cómo que en dónde? La última vez, te digo, hace, no sé, como un mes, ahorita está en 70. 58. Está en 58. Marico, yo pagué 80 y pico, tú eres loco. ¿Qué? ¿En serio? No, bueno, desde que me dio la cara de portugués, porque no joda. No, es que no sé, tengo tiempo que no compro yo la compro en Farmahorro. Ahí la venden barata, la de 2 litros. Pero yo dije, verga, entonces compro la de 2 litros barata, tomo ahorita, yo tomo bastante, pero es que igualito, al día siguiente ya no, está más suave de gas. Y dije, no, en cambio esta puede durar hasta 3 días y tiene el mismo gas. Mira, dije, a mí definitivamente me ven la cara europea y me quieren joder la existencia, sinceramente. Y esa es que te ven la carita de príncipe encantador. Ey, 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 ey. Okay, y cargo pelota, pero tú más limpio que el coño. Ok, vamos a meter 2 sal. No sé qué le pasó al Bok otra vez, vale. ¿Cómo es la vaina? El Freso está más inteligente. Ya ni quiere jugar, quiere todo fácil. ¿What? Sí, sale más o menos, ¿qué pasó ahí? No, se supiera que le está agarrando la vuelta al Fasmo. Una lámpara. Marico, estamos a una partida de desbloquear el incienso. Marico, de pan quiero. Coño, no me prendí la huevonada. Coño, hoy fue un día muy loco, la verdad. Bueno, ayer. ¿Y qué pasó? ¿Hiciste pierna por fin? Pierna, no me paré en mi cama, güey. Estoy dormido. Es una vergüenza. ¿Qué? ¿No fuiste? No, pero... no, no, imposible, ¿no? Marico. Me paré a las 3 de la mañana. Desayuné. Ya va, ¿qué hora te paraste? No, a los 9. Todos me ardían. Y yo dije, a coño. Ahora me paré yo. Voy a pegar la cabecita un rato, media hora. Pega la cabecita, media hora, un rato. Está bien, pues. Me levanté a las 2 de la tarde, tuve que volar para llegar al trabajo. Y habrás dicho, coño de la madre, esos directos en ese canal de mierda. Sector coño de madre que me vende cuando jugamos Famofobia. No, mentira. No, pero como te dije, uno lo pasa bien aquí, coño. Por más que uno se quiera dormir temprano, pues. Es que justamente hoy Enrique me dijo eso. Que él también tenía que acostarse, pero él decide quedarse. Porque la está pasando bien. Sí, pues. Que se desestrese y tal. Entonces, me imagino que mucha gente también piensa igual. Bueno, ya tenemos el equipo necesario. ¿Ya tienes el mapa? ¿Sí? No, pero en la mano del mono tiene poderes que todavía yo desconozco. No sé, eso del fantasma obviamente que no, pero... creo que le puedes pedir dónde... Coño, agarré el llave. ¿Dónde está el fantasma? Y creo que cuando lo muestra, lo inmoviliza en su área. Coño. Como para que tú le puedas tomar foto y toda la cosa. Saludos, Bruno Montero, bienvenido. Hasta que al fin me sigues por acá. Coño, y le podemos hacer entonces cositas al fantasma. Exacto, lo podemos manosear y todo. Jeje, boy. Coño, pero si es un niño como el de la ronda anterior, no. Me parece muy turbio. Exacto. Un niño pelón. Eso es muy denunciable. Mira, agarra tus lentes. Repela el fantasma usando incienso, una persecución purificada. Mis lentes de realidad virtual. Puede ser testigo de un evento paranormal.
Okay. Llama Cory. Cory. Okay. Escúchame, ¿será Cory o Corey en español? Corey. En realidad, el nombre yo ni los pronuncio, los nombres, o sea. Ay, disculpe usted. Acuérdate lo que te dije, de que uno va hablando y eso ¡pum! Da la prueba igual. Para adelante, pues. Aquí no está en la caja, pero igual verifica la temperatura. Nada, nada, No. nada, nada. No puedo. No sé Últimamente cómo. no, los fantasmas no están apareciendo en otras áreas como esta, por ejemplo. Mira, aquí hay un escondite, ¿viste? Okay. Bajar a los escondites. No, nada. Está pendiente del objeto maldito también. Una mano de monkey. Y a risa, así que no sale nada. Epa, estas puertas aquí abiertas, papá. Hay una puerta abierta. Ah, open door. No, aquí no. Escúchame, sótano y primera habitación. Está abierta. Ahí escondite, que digo. Hola. No, las velas, lo que pasa es que Uy, no, mira, hay luz. hay varios objetos malditos, Rook, que son aleatorios. No sé cuál habrá salido en esta casa. Hay un espejo, las cartas Baño, del baño. tarot, ¿Ya riste el baño? el baño, creo que sí. No, no Sí, estoy papi, entrando al baño. sí. Dale, dale. Aquí ya revisaste, ¿no? Este. Sí, ya todo eso, vamos Ok. para allá, vamos para allá. Capaz está en el mismo lugar. Cálmate, cálmate. No. ¿Escuchaste? Sí, estoy escuchando. Nivel 3. MF. No puede ser, marico, es ataque, huevón, es ataque. Ah, no, 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 presencia. no. No, entonces eso nos Escuché, bajó se mucho la escuchó cordura. muy raro. Se Eso nos escuchó bajó muy mucho la raro. cordura. Entonces, epa, allá va. No, no. Abre escondite aquí, ahí escondite aquí rápido, bebé. Aquí, 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 aquí. Aquí, hijo, mira aquí. Ah, ya. Marico, tranca, tranca, tranca. ¿Qué pasó? No abras la puerta. Me mató. Maldita sea, ¿qué está pasando? Yo no abro la puerta. El fantasma en la búsqueda de dónde coño estamos abre las puertas. Ahora yo cierro la puerta automáticamente, pero son dos.
¿Para Ajá, qué coño voy a abrir yo? Y de paso las dos puertas no puedo abrirlas. O sea, las dos al mismo tiempo no puedo abrirlas. o sea que las abrió él. El fantasma que nos está buscando. Ir a la carpeta si me entendiste. Porque por alguna razón el directo lo tengo como a 10 segundos de retraso. Eso sí está raro. Actualiza el directo. Bueno, entiendo de que sí, entendiste. Sí, entendí. Vale. Pero eso sí está raro. Voy a actualizarlo. Ok. Aló, 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 aló. aló, 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 aló. Muy bueno, tiene como A ver qué dice, pero en el garaje 3 segundos de creo que retraso. habían Vale. velas. No, lo que pasa es que En como hay fin, un evento de Halloween, hay velas por todos lados. La decoración. Y por el evento de puta Halloween, que madre, todavía va está activo, a mermar la cordura Ruxelli, rápidamente. Tenemos el juego está el más no sé cuánto difícil. marco. Oh, pruebas. No, Juan Francisco, créeme que ni siquiera en el juego entrarías a la casa. Hay que Fantasma está tener huevos viviente. para entrar a la casa en el juego, y Espérate. más en realidad virtual. Vamos a destruirlo. Marico, yo voy a hacerlo. No sé, ¿tú qué me dices? Hazlo, hazlo, hazlo. Me parece bien, quiero verte. Ok. ¿Me escuchas? No, no, Está sí, te cerca de ese escucho, te escucho. huevo, atacó cuando no estaba. Okay. Tenemos No, que no. descartar ahí algún fantasma violento. No, no, no. Lo que pasa es que no tienes cordura. Y no sé qué estás esperando para tomarte la cordura. No sé para dónde ibas tú sin tomarte cordura. No tienes Demonio, nada de puede ser. cordura. No tienes cordura. Vení, pero estoy en el camión. Sí, pero ibas a entrar a la casa. Hay decoración nueva. Mira, ve, Ruk. Las paredes, el piso, todo, mira. Mira, hay muchas velas por Halloween. Estos manteles, estas cosas, estas cortinas. Las luces son rojas. ¿Ustedes creen que el freso lo haga solo? No creo. No creo. Pero me gustaría que lo hiciera. 21. Está cagado el freso. Ya, este va a cagar. Tienes más espectadores que en YouTube en la noche. De pan. No, y no es tanto eso, sino que aquí no hay que estar dejando like. Me la ¿Dónde pelan está los el likes baño? ya. En el baño. Está cagando. Puede ser. No tengo más espacio. Verga, se movió para este baño. Nada, huevo. Está No. teniendo como mucha actividad. Se va a enter. Hay un humano. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Le está Algo contando los dije. dedos. Epa, epa, está atacando. Justo entrar a la
A la mierda esa del escondite, huevón, y me mató. Uy, su Sí, madre. yo vi las luces y yo, epa, epa, está atacando. Y ver que cuando fui ya estabas muerto ya. Qué loco, weón. Marico, estaba en dos el baño, huevón. Ya tenía una para. Mamá, Ok, huevón, ok, ok. Ahora sí, esta es la buena, esta es la buena. empezó a hablar extraño porque ya me hizo efecto el güey, es que no te pongas nerviosa. Cuando te haga efecto el whisky, te pedimos otra foto. Epa. Una foto nalga. Lo intentó, sí, lo intentó, Ruth. Me imagino, papi, cómo hace de mirar el día del taller. Es que es totalmente real. Ok, ya va, tengo que comprar Catalón. de esto. Sal. Ok. Uno. Dos de Coño, esto. Uno de Rosario, esto. no cagado, sino que coño, al menos puedes alternar la información con, en este caso con Héctor, y él puede tener más, o sea, carga más cosas y puedes descartar más rápido. Pero si tienes tres objetos nada más que puedes llevar, entonces yo tengo la cámara, el UV y la cruz. Entonces esas cosas no puedo descartar nada, solamente el UV y bueno. Entonces Héctor tenía prácticamente todo lo importante. Y verga. Entonces tengo que ir al cadáver, recoger las vainas, tomar la foto, la huevonada. Y el bicho de paso se cambió de habitación, no joda. Y me quedo callado porque obviamente me imagino que si hablo de mucho el Te fantasma escuchan, te escuchan. te... Saludos, saludos, Andrés Félix, bienvenido. Mira, Roxelibe, estos son los objetos malditos, mi amor, ¿eh? La caja de música. La mano del mono, las cartas del tarot, que me faltan algunas, el espejo maldito, la ouija, el muñeco vudú y las velas que tú dices. Son aleatorias. Pueden salir en cualquier casa, siempre va a ser un objeto nada más. Entonces siempre hay que ver qué Coño, objeto me es el que falta el sale. uno. El mapa. Me falta el uno. Y de paso, yo le tomo fotos a la Ouija. ¿Qué pasó? Que no me sale a mí. Qué raro. ¿Le tomaste foto a la Wii? Mierda. Ah, ojo. O tenemos que utilizarlo. O yo tengo que usar el objeto como tal. Yo Porque creo. mira, el espejo yo lo he usado. El espejo yo lo he usado. Las cartas no las has usado tú. Me imagino que lo habrás usado. Mira, mira. Tiene el coso. Ven, ven, mira, mira. Ah, mierda, sí. Yo Verga. de seguro también lo tendré. Es que Qué chévere. tú no ves la pistola de hielo. Sí. ¿Sí la ves? Claro. ¿Y por qué? Pues hay días que entonces sí carga el lobby y otros días no, no entiendo. O sea que tú estás No, viendo hay todo días mi. donde carga tu lobby. Hay días donde carga tu lobby porque es tu sesión. Y días donde carga mi lobby porque es mi sesión. O sea que tú estás viendo mis cosas. Ok. Bueno. Interesante. Ya tenemos el trofeo entonces. Al menos ese, porque los otros sí están jodidos. Y ya no da tiempo ya. Ok, dale listo. ¿Cuáles? No, no, bueno, estos no tienen límite, estos. ¿Cuáles? Estos de desafío de apocalipsis y vigilante al faro y esos. Al menos Ah, yo no esa. veo que tengan tiempo. A ver. Bueno, no sé, yo no lo veo tiempo. En realidad no le veo tiempo tampoco. Por eso. ¿No? Descubre el tipo de fantasma, obtener una respuesta de la caja espectral, obtener objetivos completados, fotografías en valor de $50. Tareas completas diarias, evita ataques con un crucifijo, obtener fotografías de tres estrellas de fantasma, completar modo de desafío en campo guerrero. Y te llevas el cel al baño, no joda. Ve, lo mojas ahora. ¿Qué? Sonó a los míos, sí, tal cual. No joda. ¿Ya? Ok. Wow, Dios.
Marico, una vaina que daña el teléfono a tres tablas es es llevarlo a bañarte, pero o sea, que tú lo dejes, por ejemplo, en el baño y te bañes con agua caliente, el vapor de agua El vuelve vapor. mierda al teléfono. Está escuchando a Andrés, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba fuera del país, lo que hacía era agarraba, por ejemplo, mi boxer limpio y lo colocaba encima del teléfono para que no se mojara. Y lo ponía, por ejemplo, con un video, una música o alguna vaina. Lo cubría con algo para que no se mojara, no se llenara de humedad, mejor dicho. Ya. Vámonos. Ya. Estás comiendo. ¿Qué es eso? Ah, los Natuchil, estás poniendo sal. Tú le echaste bola, era un desquiciado. ¿Crees que yo le pongo sal? Porque esto no trae sal. Esos bichos vienen ¿Cómo que tristes. no? ¿Cuáles son esos? Los. Lo Pero que esos tú son me recomendaste, los lo mismo, verdes. sí. Marico, pero no, estamos en mundos diferentes, de verdad. Ya va, ya Yo va, lo ya veo, va. bueno, yo lo veo en el directo como gris, gris con Ya va, negro. ya va. ¿Por qué, pues? Ah, porque está borrando el verde, será. Venga, pero eso no Debe pasaba ser. antes. Qué raro. Eso No no pasa en pasaba. YouTube. No pasaba en YouTube, ¿verdad que sí? Primera vez que. A la verga. Me dejó loco esta mierda, qué raro. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que No, no pasan en el barrio cené. fino. Esta noche contigo a la pasé. Que son unas Debería sincronizadas, tener sal. Juan Francisco, y buen provecho. Ok, equipos. Mira, te voy a decir una vaina desde ahorita. Cuando estemos escondidos, no abras la puta boca. Okay. Yo creo que él se regresó al cuarto de nosotros porque preguntaste, ¿por qué abriste la puerta? Porque me ¡Cállate! cagué, mamá huevo, me cagué. Yo dije, este marico abrió las puertas. Pensé que había sido tú. Coño, no, marico, acuérdate que ellos descartan. Y la otra vez pasó lo mismo, que estamos en el pasillo y se abrieron las puertas. El bicho está descartando dónde coño estamos y abre cualquier verga que pueda abrir, lo abre. Upa, qué rico. Te abro la verga. Entonces yo tiré, yo no sé qué coño tiré y cerré la puerta de un solo coñazo. Y seguiste hablando. Coño, tu madre. Por eso fue que regresó. Bueno, vámonos. Bueno. ¿Qué son unas sincronizadas, Enrique? No, nada. Quesadillas y muchas veces le pone jamón con tortillas de harina. Coño, pensé que era el fantasma. ¿Por qué? Porque se te. Pensé que estaba cantando. Coño, ¿hay fantasmas que cantan? Sí.
¿Sabes qué es lo peor? Que es una canción chévere. Del fantasma. Sí. Verga, está agarrando puro último cuarto entonces ahora. Tan Le gusta, le repetitivo. gusta. Verga. Mire, la luna aquí, aquí es. Bueno, no sé, ¿por qué está abierto el lavamanos? No me da la temperatura, pero... No, no, aquí no Bueno, es, vamos aquí a los no es. otros cuartos. No, ¿ves te escondiste? Baño. No, no es. Baño, 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 baño. ¿Baño dónde? A la verga. Aquí. No. No joda. Venga, te juro que como que lo escuché llorar. Falta que ahora venga y esté atacando. Estamos durando mucho y no encontramos el lugar. ¡Sí! La puerta está cerrada. Sí, ¿dónde está la chica? Ven, 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 ven. ¡No! Maldita sea, ¿cómo pasó eso? No, marico, no, me voy, me voy, me voy. Entonces no me equivoqué cuando lo escuché llorar. ¿Qué? ¡A la verga! No teníamos nada de cordura. ¡Verga! No, pero yo no lo voy a hacer solo. A ver. Uno quiere hacer, hazlo. Marisco, te pasaste. ¿Qué dieta vas a estar haciendo? ¿Qué dieta vas a... Es tipo taco, pero lleva queso, jamón, aguacate. Uf, qué rico. Pero yo la preparo también con carne. ¡Ay! Yo, ya me van a abrir el hambre ya. Verga, ya va. Marisco. Ok, esta es la primera prueba. ¿Qué mierda pasó con mi voz? Esto es muy extraño. Llévate un incienso en la siguiente partida al comienzo. Mi No dieta recalo otro ataque. de mentira, tú sabes. O Deja me la lo cruz llevo yo. arriba, tengo el mito cruz. No, no. Ajá, pero ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? Hazlo. Ok. Ok, ya va, pero me dijiste que el MF es la primera prueba que teníamos. AMF. Ok. Kairon dice: Hola Héctor, por favor, Prodenem. Ok. Hay una habitación abajo que no limpiamos bien.
Pero viste que no me equivoqué cuando te dije que lo escuché llorar de lejos. Cuando vi que la puerta estaba cerrada, me cagué. Ok, ya va, pero ¿dónde? Sótano. Está en el sótano. Él está en el sótano. Ve al sótano ya. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere ir nada? Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Es arriba, es arriba. Okay, marisco, ¿dónde? Bueno. Ya dejó de escucharse el bot. Es el bot que tiene problemas, weón. Ya va, ¿qué dice? Ve al sótano. Yo cerré la puerta del sótano y estaba abierto. Bueno, pero ya ves que ahí no está. No, marico, qué malo es llevar las dos manos ocupadas, weón. No, marico, no, 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 no. No, ya este juego se está pasando ya, maldito. Me tomé tres corduras. Tres corduras me tomé, tres. O sea, estaba al 100%. O sea, ¿cómo es posible, weón? No. Me va a matar tan rápido así, o sea. Ay, carajo, qué risa. Vamos a hacer trampas. Vamos a jugar en Discord. Coño, el problema es que si jugamos en Discord, se va a escuchar doble cuando hablemos en el juego. Sí, no, 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 olvídelo. Que no te parece una idea plausible. No, no sé. Es que nada más, o sea, nada más necesitaríamos el chat fuera de Discord cuando utilizara la caja espectral. El resto, A menos los que lo robots. pongas de texto. ¿Cómo de texto? La caja espectral para no hablar por el micrófono. ¿Cómo de texto? ¿Que te lo sabía? ¿Cómo de texto? En las opciones, tú lo puedes modificar. Ah, opciones, audio, controles, ¿dónde? Video, juego, modo de A ver. reconocimiento de voz, Bosque, Windows, text, modo de Audio. reconocimiento de voz, text. No, yo creo que es juego. Ya. Juego. Modo reconocimiento de voz. Windows, texto. Es ahí. O sea, le doy al Spirit Box y le tengo que escribir, tengo que escribir. No, te salen como tres opciones y tú seleccionas la pregunta. De hecho, estaba viendo un video hoy que esa es la opción que está ahorita habilitada en consolas. En consolas no han puesto el micrófono. Saludos, Dani, bienvenida. Vamos a darle, métete en coso. Voy a sacarme el audio de aquí.
Cámbiate el pulsar, el detección de voz, ponlo en pulsar para hablar y vámonos al Discord. Voy. Ah, no, ya va. ¿Puedes utilizar el Discord con esto? No, supongo que sí. Ok. Go ahead. En el grupo. Hola, hola, habla para ver. Habla. Yo no te escucho. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya sé que ya va. Pero necesito saber si tú me escuchas. ¿Habla? Hablo, estoy hablando. Ok, estás hablando en el Discord, ¿no? Estoy hablando en el Discord, correcto. ¿Y tú me escuchas a mí perfectamente en el Discord? Y yo te escucho perfectamente en el Discord y en el Phasmophobia. Ya va, en el Phasmophobia ya lo voy a quitar, espérate. Perfecto, yo no tengo apuros, no te preocupes. Ah. Okay. ¿Dónde quiero? Eso sí, estoy viendo que te laguea un poco el directo. ¿Puede ser? No, audio. ¿Audio? Detección de voz, lo quitas. Pulsar para hablar. Pulsar para hablar. Uh-huh. Ya no me escuchas doble. Perfectamente, no te escucho doble. Ok, ¿ahora qué dice? ¿Que se está lagueando el directo? No, no, creo que soy yo. No eres tú, soy yo. Ah. Ok, compro los equipos. Ah, bueno, sigo comprando los equipos ya. No sé, que alguien escriba si tiene algún problema, si escucha mal, si escucha bien, si escucha la cosa. No lo escucha la cosa. Quien esté por ahí pueda dar su opinión sobre el audio. Es que no sé, a sí, ver. Sí. ¿Hablo otra vez? ¿Qué pasa? Hola, 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 buenas noches. Lo único que ya no te escucho como en el Phasmophobia penetrante. Bueno, ah, ya te escuchabas no, más no, fuerte. No, no pasa nada, no te preocupes, baby. No, ni que te acerques. Está bien, no hay ningún problema. Porque ahí era detección de voz por cercanía, aquí no. Aquí es estándar. Todo bien con los dos. Gracias, muchachos. Ok. Bueno. A ver. Dos crucifijos. Una lámpara. Chamo, de verdad, vamos a tener que pasar 200 de XP de carro en geladilla. Una cámara. Cuatro corduras. Dos trípodes. Un cuatro y dos y turna cámara de video, dijimos que íbamos a poner dos de ahora en adelante, por sí o por no. Dos. Perfecto, me parece bien. Ok, ya tienes el mapa, todo. Coño, listo. Me parece alístate. Impresionante que no haya ningún tipo de respuesta de tu parte, weón, te pasaste. Voy. ¿De qué? No, no, no es contigo. No, marico, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Dime, dime, dime. De nuevo, era una nota de voz. ¿Era una nota de voz? Sí. De WhatsApp. O sea, una conversación, no es contigo. No me muteé, perdón. Y no se cura. Ah,
Dorothy Smith. Ah, okay. Bueno, ya estoy listo. Ah, me falta la linterna. Preferir acercarnos a la motrización, sobre todo cuando un ataque utilizando cosas fijas, ¿no? No se da efecto. Very good. Yo, o sea, tú, porque estamos nosotros dos, solamente puedes utilizar dos cosas fijas, no puedes traer tres. ¿Cómo así? Llevo cuatro. Llevo cuatro cosas. Crucifijo, papi. Es que son dos crucifijos que se pueden nada más. Así estamos jugando tres, cuatro personas. Exacto, son dos crucifijos. ¡Oh! ¡De pana, huevón! Sí, todo, todo. Mira, son tres sal, cuatro incienso, cuatro lámparas, cuatro corduras. Siempre, o sea, los límites están establecidos sin importar la cantidad de jugadores. Cuatro cámaras. Marico, qué loco, no sabía esa vaina. Yo pensé que. Bueno, ahora no importa, ahora vamos. Bueno, papi, vas conociendo el juego. ¿Cómo se llama el loco este? Dorothy, ok. Coño, este fantasma la va a tener complicado porque va a decir, verga, esto es loco porque no hablo. Bueno, te voy a decir algo, no te creas. Yo he visto que... Ah, pero es que a mí, ya te digo algo, a mí nunca me gusta jugar por Discord porque le quita emoción de hablar por el radio y la vaina, pero yo he visto que el juego detecta cuando no hay voz y entonces te lanza como una dificultad Más jodida. más arrecha, sí, porque sabe que no estás usando el chat del... Coño, weón, pero marico, es imposible. O sea, ya al menos una. Ya una y después ya volvemos a la normal. Pero coño, no, weón, es una vaina hecha que de pana. Venga, marico, estaba hablando y no estaba pendiente de la... Bueno, Héctor, entonces te voy a despedir Marisco, con no. No, lo pero del va abajo. termómetro. Abajo sí la detecté, abajo sí la Mira, detecté. Vale. aquí está abierto este. Cuidado. No, nada. Marico, vámonos para arriba. De una, de una, de una. Sí, Sabes que siempre qué está huevón arriba. tan pelado. Vamos a ver la cordura primero, ven para acá. Estamos bellos, bueno. Yo tengo un incienso o cualquier cosa. No hemos conseguido escondite, ojo. Vamos para la última habitación de una. Ya, quiero ver. Ah, mira, aquí hay escondite en la primera habitación. Pilas con eso. Hola, buenas. No, No. nada, 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 nada. Mamá, hueva, mierda. Bueno, aquí también hay escondite. Mira, aquí también. Okay. No se cubre. No, nada, nada, Este nada. cuaderno abierto no es nada maldito, ¿no? No, nada. Okay. Ahí Okay. como que sí. Hay actividad, pero no hay temperatura. Ábreme el baño aquí. Qué Creo raro. que. Ven para acá. Creo que es la Ven. de al lado, otra vez. Sí. Es aquí. Efectivamente, es aquí. Ok. Ya va. Escucho algo. No, vamos al La camión radio. rápido. Ah, es Vamos al la camión rápido. televisión. Es la televisión, mamá. Huevo, prende la televisión. Marico, escuché algo como que alguien habló. Venga. Ok, una buena chupada. Métete un shot. Me llevo el Miracun. Llévate la cámara y el.
Spirit Box. ¿Tienes mochila ahí para un... para algo más? Sí. Llévate un incienso. Yo no me meto nada. Bueno, si estoy a 50 la pinga. Purificar el Y cercano del fantasma utilizando el ajá, y conjuro tú no te vas a telefónico. meter el Tengo choc. que utilizar el conjuro. Ya me lo metí, ya me lo metí. Fotografía fantasma. Ok. ¿Qué Nada. pasa? Acuérdate, primera habitación, pasillo y última habitación. No hay escondite. Pira con eso. Yo prendo primero el... ¿No escuchas un ruido? Era el radio, era el radio. Hay tres. Hola, ¿estás aquí? Hola, dame una señal. Hola, quiero verte las patas. Hola, estamos en directo, en Kick. Hola, 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 hola. Marisco, me salió aquí al lado. No, te dio tiempo de tomarle la. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿estás aquí? Dame una señal. Hola. Verifica el MF y temperatura. Hola, hola, hola. MF4, temperatura Dame una 5. señal, por favor. Bueno, tenemos que ir al camión porque no me está dando nada aquí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. No, tenemos que ir al camión a ver Orbes y Docs. Rápido. Okay. No me digas eso. Que hay luz prendida ahí. No. Pues, marisco, pero mira cómo se ve esa mierda. Ah, es el Nada, no hay Docs. luz. Es el Docs. Sí. Epa, como que vi un orbe. Como cosa Ya va, extraña. para ver. Pero ¿qué pasa? No, pásalo para la No. derecha como hicimos la otra vez. No, Ya apunto la voy, ya la pásalo voy. tú. En la sala sí está prendida la luz. Ajá, está. Tienes que cerrar la puerta, carac. Mira, está abriendo la puerta, maldita, voy para allá. Me quemó el crucifijo. Ah, huevón, si es verdad que estamos aquí. Ah, Ok. mamá huevo, yo quiero, ¿qué pasó? Sí, 1.1 de temperatura. Hola. Ah, eres amistoso. No estás. ¿Qué? Me habló por caja. Uf, me tiró algo. Un zapato. Me cerró el libro. Espero que te haya tirado el zapato de la talla correcta. Oh, marico, ataque. Otra vez. Está llorando. Me voy. Dale. Decía el Spirit Box, look behind. Tenemos entonces Spirit Box. Caja espectral. Verga, pero te la No chupo cerró la puerta, bello. ¿verdad? No, No te cerró la fuiste puerta. cagado y no cerraste la puerta. Obvio, weón, si ya me quemó. Orbes, orbes, orbes. Lo vi, orbes. ¿Dónde? Lo vi, lo vi, lo vi. Orbes. Cállese, confía en mí. Orbes. Pesadilla, yo caigo, por allá. Ya va, ¿y cuál era la otra prueba? Sí, ya Mira, vi el mira, mira, orden. mira, mira, mira. Ahí Sí, está. ya los veo, ya los veo.
Debo ¿Cuál es la la otra camisa prueba? de... Este, caja espectral. Okay. Me respondió, me respondió. Te Okay, esa okay, idea yo okay. caí y No me hoy quiero ir, pero estoy que me duermo. Si no escribo más, ya saben que me fui y te measte toda la cama, seguramente ya. te metes toda la cama. O sea, seguramente ya te measte la cama y cuando ya no escribas más es que te cagaste. Y están Ok, limpiándola. se está limpiando, exacto. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pesadilla, yokai. Ok, pesadilla, yokai. A ver, fantasmas. Pesadilla. Faltaría escritura. Escritura no es. Ojo, vamos a quitarlo de la escritura porque Tiro el libro. me tiró el libro. Ok. Este. Quedaría yokai y onryo. Yokai. Qué malos son. Ah, ¿Por qué? porque se caga y se mea la cama. Ah, qué malo. Hablar cerca de él lo enfadará, incrementando la posibilidad de ataque. Cuando está atacando, solo puede oír voz en su proximidad. Mira que se va como común que se viene a través por la voz en la mano. Menos mal que Ultra. estábamos jugando con un Discord. Ultravioleta. Se le puede encontrar dots. Ya va. Con el... Es que este Marico. no me convence, weón. Hay que poner sal entonces. Ya va, ya va. No tengo tigres, espérate. Sí, porque ya te vi que estás ya de camino a poner la No, sal. no, no. El tipo, bueno, la tipa, porque es un fantasma de mujer. Ha movido la puerta y no hay huellas. Tenemos un escondite enfrente. Tenemos que poner la cruz por huevos a través de ahí. Y ahí Dale, son quema más incienso. los dos usos. Sí, mira lo que Okay. más ves. Mira, ¿ves? Aquí está la foto. Ha hecho que el crucifijo arda, ha hecho que el crucifijo arda. Ya, sí Hay lo que vi. borrar esa foto de cuando apareció un segundo. Okay. ¿Cómo es que se hace? Un pruebas, ¿no? Una fotografía. Ya va. Aquí. Listo. Ya le voy a borrar. Si le puedes dar tú. Chévere. Yo descarto dots. Vamos a irnos de frente con las huellas. Y ese sería, si es con las huellas, ¿en qué? En otra violeta. No vale. Ya va. Urbes. Ah, temperatura helada, huevón. ¿Qué? Yokai. Ya va. Tenemos que ir a verificar las temperaturas entonces. Sí, porque no hay. O sea, estos dos que nos quedan no tienen. Mira, está abriendo la puerta otra vez. Maldito. Este. ¿Cómo? No, no hay de otra. Mira, sigue abriendo la puerta. Hijo de perra. Sí. Creo que vi un dotso este. Me pareció ver una silueta en la poceta. Y marico, no estoy, te lo juro, no estoy viendo otra vez la vaina. O sea, el dot se mueve a la izquierda o a la derecha. No estoy viendo el mismo patrón. Y vi una fucking silueta. Hay que hablar de las temperaturas, no hay otra. Temperaturas porque el dots, te juro que lo vi en la poceta. O sea, vi como una silueta ahí. Vamos. Esto ya no necesito. Métete un shot. Cualquier vaina, si me matan, lo sacas tú. Este, me llevo otro incienso. ¿Para qué la sal, papi? No. No, la cruz, ¿la trajiste? Sí. Ok, ponla ahí donde lo quemé. No sé cómo quedó.
Bueno, igual atrás y la voy a poner cha, cha, cha. No joda. ¿Verificaste la temperatura? ¡Epa, epa! Chamo, y el objeto maldito, el hueso, ver. El hueso lo agarré yo. Ok. Está cagando el fantasma, sí. Prende, 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 prende. No, 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 fue aparición, fue aparición. Ok. Está violento, así que me preocupa, me preocupa, me preocupa. Ya va, ya va, ya va. Marisco, verifica rápido. 2.1, sigue en 2.1, no cambia. No, no, entonces no va a cambiar, no va a cambiar. Vamos a marcar 2.1. Oh, mamá huevo. Ataque. Bueno, piso la sala. Papi, ábreme la puerta. Está abierta, papi. Ah, estaba cerrada. Estaba cerrada, marisco. ¿Por qué no saliste? Ah, pues. Cálmate, estoy cerrando la puerta. Para ver si vemos mejor la. Marico, me hubieras dicho. ¿Tú no purificaste el área del fantasma? No. Ya va, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago. ¿Cómo lo vas a hacer tú si tú tienes? Bueno, es que no importa que tenga menos igual. Sigue abriendo el baño, weón, maldito hijo de perra, weón, de verdad, qué ladilla, estrés, qué estrés, Dios. Mira esta mamá, weón, mira los hornos de mierda. Voy a utilizar el incienso y me voy por el coño corriendo, ya está, la mierda, si me matan, bueno, ya fue. Mira, está abriendo la sala, qué mamá. Marico, es un. O sea, es un 2. O sea. ¿No vamos por temperaturas al lado o no vamos por el otro? Víctor. ¿Ah? ¿Temperaturas heladas o dots? Yo te digo que vi algo en el dots, pero no. No, o sea, no, no, no. Esto no me convence. Y temperaturas heladas. Y según el comportamiento, no te dice nada. Yo caí un río. Yo caí. Esos fantasmas comunes y sientes de por voces humanas se les puede encontrar atormentando casas de familia. A veces que le deben enfadar, incrementando probabilidades de ataques. Constate cuando se puede ver voces en su proximidad. No hemos hablado. Puede ser que se active así como tú has dicho. Mira, otra vez abrió. Bueno, sería que abrieras esa puerta y salgas de la silueta. Suele ser conocido como el espíritu furioso, roba las almas, los cuerpos de sus últimos buscan venganza, se conoce como un fantasma que teme el fuego y hará lo imposible para estar lejos de él. Apagar una llama puede provocar que el orangio ataque si se siente amenazado. Acaba de tirar el libro. ¿Otra vez? Sí, lo acaba de tirar. Mamá huevo. Está enfadada. Que me mame a la verga. Si se siente amenazado, atacará con menos frecuencia. Me puedo ir con la llama. Con la lámpara. Si me mata, significa que no es un orrillo. ¿Qué dices? No. ¿Cómo que no? No quiero que mueras. Igual, claro. Si mueres, igual me van a dar los puntos a mí. Subimos de nivel. ¿Qué, marico? Quiero probar el bendito incienso nivel 3, weón. Por 2. Entonces lo hago yo. Chao. Pero, a ver, ya va, ya va. ¿Tienes incienso? ¿Tienes incienso? Sí. Mira, tengo uno. Toma, llévate. Ah, no, tengo dos. ¿Tienes dos? Ok, dale. Aprovecha de purificar el área del fantasma entonces. Mira, dos. Lo vi. ¿En serio? Lo vi y me lo vas a mamar. Lo vi. Verga, no vi. Pero bueno, si tú lo viste. Marico, no jodas. Pff, me la pelas, huevón, de verdad. Dos. Yo caí a la mierda. Voy a purificar, me voy. Chao. Míralo, míralo. Pero. ¿Lo viste?
Marico, no lo ¿por qué vi, no no lo estás vi. viendo la cámara? Coño, no. Marico, No, está en pero el bueno. closet. Se fue caminando al closet. Ah, porque claro, es que como la vaina está en movimiento, eso hay que pararlo también. ¿Qué? O sea, cuando pongamos el dock, siempre hay que fijarlo en una dirección. Eso se puede hacer con un clic. No, no, pero déjalo así, así está bien. O sea, que se mueva para que Marico, tengamos pero visión 180 grados. purificar es arriesgado. Lo que quiero es que con los dos te salve. Te escondes y van a tratar de no Bueno, morir, por yo favor. necesito el candelabro, yo necesito el candelabro No, que el le dé 30 candelabro no, coñazos. exacto. Pásame, pásame, pásame. ¿Tú utilizaste uno? Anda pues. ¿Tú has utilizado uno? No, yo tengo otro. Pero si son cuatro, ¿dónde está el otro? Ahí está, mira, lo acabo de tirar. Hijo, escúchame, ¿Qué? escúchame. Son cuatro, yo tengo Ajá. dos, tú tienes uno, ¿dónde está el otro? Te acabo de dar dos. No, mira, uno, dos, ¿y dónde está el otro? Son tres, que están en el piso. Entonces prendiste uno, pero yo tenía dos, uno en cada Míralo, lado. míralo, Está. míralo. Marico, le pasa algo, weón. No, eres No, no lo impresionante. vi, marico, no lo vi. Pero Marico, bueno. eres como un papá cuando el hijo le muestra algo de pana, Sí. Pero ven chamo. acá, ven acá. ¿Qué ¿Te vas a pasó? llevar dos nada más o te vas a llevar los tres? Porque, bueno, ¿y tú crees que qué huevo? ¿Qué voy a Marico, hacer con no ellos? vayas a morir de pana, confío en ti. Y yo también confío en ti. Dale, dale, anda. Chao, Héctor. Fue un placer. No, fue un placer, no seas marico. Marico, Dale, quemó el crucifijo. te estoy viendo, te estoy viendo. Exacto, purifica. Ya salió ¿Marco? la misión, ya salió la misión. Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno, es que este fantasma es un hijo de perra, weón. Chao, cierro la puerta y todo de la salida. Marico, ni entré a la fucking casa y me prendió el crucifijo, weón. Es una perra. ¿Que te cagaste? Marico, porque pensé que te había cerrado la puerta. Vámonos, 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 vámonos. Yo No lo pensé que estabas tan marcaste. rápido aquí, mamá, huevo. ¿Ya lo marcaste? Yo sí, yo sí. Ay, coño. Vamos a creer, vamos a aprender esto aquí. A purificar el A camión. purificar el camino. Coño, que ya, si la hicimos, ya tenemos el incienso. Mamá huevo fantasma, vale. Toma, hijo de puta. Coño, me faltó la fotografía, pero bueno. Coño, pegamos unos reales, ¿vale? Joder, 1200 casi. Coño, yo saqué 1244. Yo saqué menos, 1194. Ajá, papá, Debe ser míralo, porque míralo, subí míralo, fotos. míralo, míralo, míralo. Cámara de fotos. Sí. Rica incienso. Tienes que ver eso en la tienda que es. Bueno, ahora falta que no tenga la plata para mejorarlo. No seas mamá. Mejora Chao, espérate. disponible. Marico. ¿Qué pasó? Qué troll, huevón, qué troll. Tienes que ver esto, ve el directo. Lo estoy viendo. ¿Qué dice? 15.000. Dice 15.000 y tú tienes 14.000. 969. Mamá huevo. Bueno, ¿Cómo que ve lo que 14.000 vamos que a tengo? hacer. Vamos a Ah, hacer la casa. 14.000. Marico, tengo 14.000, o sea, mira, 14.969. No, mamá, Qué huevo. maldita desgracia, weón. No mames, sí, ¿qué te parece, Dani? Mira, vamos a hacer la casa 1, que ahí vamos a estar más seguros. Coño de la No madre, voy a no, poder comprar weón. equipos, así que Esto es esta un meme, partida. weón. Esto es un meme. No, marico, esto queda para la historia. De esto voy a sacar un clic. Vamos a llevar esto a lo básico y ya está, a la mierda. No, 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 no. Compra tus cosas. Compra tú Sea, lo basicón. lo basicón, pero lo que necesitamos. Que si Ah, necesitamos dos linternas, ¿no? dos linternas, exacto. Dos crucifijos. Marico, el crucifijo es uno. No importa, son unos palos.
Bueno, yo voy a comprar tres crucifijos, la mierda. El Miracum. Ah, no, ya va, ya va. Lo que tengo que comprar yo es el equipamiento opcional, ¿no? Okay. El opcional, Listo, entonces sería. Crucifijo 2, incienso 2. O 4. Voy a poner 4. Micrófono parabólico 1, sal 1, pone sal 2, estas son de sal de mesa. Lumbre 1, encendedor Y, los fósforos 2, sensor de movimiento 1, cámara de fotos 2, las corduras 4, medicación por cordura. Ese es, ¿cómo se llama esto? Aceite de serpiente. Puta mierda. Trípode 2. No, 1. No, 1, 1, 1. Y una cámara de video. No tengo. Ah, sí, ¿cómo? No, ¿cómo no vas a tener? Bueno, vale. No me odies. Ajá. El libro fantasma tú tienes, ¿no? Eso te lo dan gratis. Eso es del principal, sí. Y ahí te van a dar un cuadernito de Kinder. Sí, weón. Bueno. No, ni en el liceo yo ese cuaderno. El medidor MF, el proyector todo, la linterna, todo eso vaya, ¿tienes tú? Ah, sí. Ok. Entonces, administrador. Tiene que dejar de salir esta vaina de información que la DJ. Pero aquí dice que tú tienes una cámara de video. Ah, sí, hay una cámara de video, sí. Coño, y entonces, Héctor, no, así no puedo trabajar. Ya va, pero yo no veo. Ah, ahora es que estás agregando, ajá. Sí, sí, es que lo estaba comprando en la tienda. Cálmate, vale. Oye, pinche cosa. Una cámara, no, sé, ¿no? Pensé que no sabía. No, una. Una. Uh-huh. Este lucecito para que lo apague, para que me apague la vela María. Ok. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Te falta equipamiento para la cabeza? No, eso no es necesario. No, el mío es una cámara de mierda que lo único que hace es ver lo que tú ves. Sí, sí, sí. Ok. El chiste se cuenta solo. Listo. Alístate. La linterna. Ah, linterna. Una más. Linterna de la violeta. Tú tienes comprada. O sea, de. ¿No? Ah, pero la linterna la puedo agregar yo. Ya va. Sí, si tienes una ya comprada. Sí, sí, verdad, verdad. Sí, ya tengo comprada. Ah, yo estoy loco, maldita sea. Ya tú tienes vainas compradas, ¿verdad? Tengo vainas compradas y yo te hice gastar plata. Lo que no tengo es medición de la cordura. Eso no tengo ni una. Medicación de cordura. Voy a quitar nada más. Espérate. Ay, ah, pero claro, quita tus cosas, exacto. Y eso no lo vas a perder, ¿cierto? Tío. Bueno, papi. Mucho hago. Mucho hago. Es más, lo más importante que la vaina de la cordura no tiene esta huevona. Es lo más importante. Ok, ¿lo pusiste? Uh-huh. Ok, sí. A ver, crucifijo. Mierda. Crucifijo. Justamente tengo dos visión nocturna. No, pero igual en la siguiente run vamos a pelar bola. No utilizas el visión nocturno, weón. No. No, porque si es una vaina fácil y esa visión nocturna la vamos a perder, mejor es en la siguiente que no vamos a tener plata. Dale. Ok, creo que estamos bien. Equipamiento para la cabeza, no. Ok, perfecto, ya estamos listos. Dale, listo. Wow. No, ese culo.
Ay, no, Ah, porque okay, íbamos a sufrir con el termómetro. Menos mal que el equipo principal queda. sí, porque no joda. Para ir es poco. Entonces, una parte normal de un micrófono parabólico por el aire acerca en el fondo de la licencia, repara el fondo posee la licencia, no pero te cocina. Vale. Are you ready? Yeah. No, I said. No sé cómo se llama el carajo ya. Russell. Ok. Oye, aquí no es. Bueno, ¿y dónde es la vaina, pues? Ah. Aquí, aquí, aquí. Qué tonto. Tú estás viendo lo de la temperatura, ¿no? Sí, sí. Ok. Nada. Aquí no. Ya. ¿Qué? Ya. Me estaba picando el bigote. La sala, la sala. Okay. No, nada. Nalgas. Aquí, es aquí. Me está okay. Dando 7, 8. Abre, no, abre estas años, puertas, a ver. Ajá. Mira, esto está en el piso. 6.8, 7.2. Sí, es aquí. 8.0. 6.4 aquí. 7.5, 6.5, 6.9. Parece que 5 es aquí. Ok. Voy a ponerlo tal que así. Ahí me está cubriendo los dos cuartos y, el, y esta habitación. Coño, se te cayó el trípode viejo. Ya, voy a ponerlo aquí. Okay. Vamos al camión a buscar más cosas. Vale. Escuché el MF, por cierto. Mira, hay actividad, ¿viste? Ahí el MF. Detecta súper normal, prefiero que se recomienden eso. Vamos a utilizar la área. Vamos a utilizar el incienso. A ver si es ahí la vaina. Ay, puta madre, tengo la luz encendida. Soy estúpido. Venga, puso un solo yesquero. Bueno, dámelo a mí. Soy el hombre del incienso. Toma. Voy a tener que ser el hombre del incienso. Toma la cámara. ¿O quieres tener el... la lámpara? No, la cámara. Ok. Ajá, espérate. Ok. Necesitaría dos inciensos. ¿Tienes espacio para el parabólico? ¿La vaina esta? No. Porque llevo la caja espectral y un incienso. A menos que suelte un incienso. Sí, déjalo ahí. Después venimos para hacer el templo. Está bueno, pero coño. ¿Tienes el DOTS? Sí. Vámonos. Sí. Uy. Ya. Marico, lo que no hemos buscado aquí en una escritura, escritura. Ya escribió. Ok. ¿MF cuánto? MF5. Cámara, toma foto a los dos.
El MF5 aporte se fue. Tenías un solo trabajo. Sí. 2.4. Apagamos los vámonos por coño. Ah, ya va. Ponete el poder purificar. Toma foto. Hace 4. 5. 5, perfecto. Vamos por coño. Ya va. Si hay actividad es porque haya que mover. Vámonos para la verga. Mierda, apago las luces. No, la apagué yo, la apagué yo. Oh. Ok, entonces tenemos dos pruebas. Verga, me cagaste, weón. Este marico, cabrón, lo mataron. Mira, no hicimos lo del parabólico. No, yo espérate. Me estaba cerciorando de las vainas. Hay que aprovechar ahorita que tenemos full cordura. Lleva el MF5, no lo cuenta la vaina esta. ¿Cómo que no lo cuenta qué? Porque no salió como que con una descripción o algo. Ah, puede ser que eso no se le tome, ya va. Qué chimbo. Sí, efectivamente, entonces hay que borrarla. Hay que borrar esas dos fotos entonces. Ok. Coño, creo que lo tienes que confirmar tú por allá. Creo que se está colocando el dos en medio de las dos puertas. Ahí sería de pinga. Y creo que el maldito está abriendo la puerta del. Verifica, del verifica. ¿Qué verifique? La foto. Creo que las tienes que confirmar. Para borrarla. No sé, vamos a ver la segunda. Esa foto más mala que el coño. ¿Vale? Escúchame. Y no se cura. Por ahora. Creo que el otro tardó lo suyo. Ok, tenemos MF. Vamos a marcar la vaina. Tenemos MF5 y. Ah, la caja espectral no la dejé. Escritura fantasma, MF5. Sombra, espíritu o Mailing. Sombra, espíritu. Vamos a utilizar el sensor que ellos los parará temporalmente. Son espíritus que matamos comunes, son muy poderosos para paseos. Ahora tengo que comenzar a tener los armas hasta la sociedad para utilizar un tipo necesario. Caja espectral, ok. Necesitaríamos caja espectral con el espíritu sombra y mailing. Sombra, son difíciles de encontrar, no atacar así varias personas cerca. No es una sombra ni cagando, porque ya lo encontramos facilito. Como si la persona muy tímida, si tú puedes dejar que la sombra defender su actividad, pero no si hay gente cerca. Más carajo. Temperatura helada. Y el Mailing. ¿Qué es el otro? Cuando ataca, suele ser silencioso, hace ruido para no más frecuentemente. Se rumora que silencio no tiene sorpresa. Muy activo y sonoro. Uf. El objeto maldito no lo encontramos, ¿no? Mira, yo me voy por espíritu y Mailing. Sombra, no me parece. Ajá, pero el objeto maldito y eso. El objeto maldito. El hueso. Yo, porque me matan a cada rato. nos faltarían dos habitaciones que son las principales de la izquierda. Ok. Me llevo dos inciensos y sí. La bendición de mamá. Vale. Ah, con la cupo cambiar el arma. Bueno, el arma la. Aluma. Marico, apagó las luces. Qué hijo de. Sí. No fuiste tú. Eres mi luz ahorita. Eres mi luz. Verifica aquí en la repisa. Ok, no hay nada. El espejo en la habitación, donde estábamos nosotros. Aquí, donde está el fantasma, aquí la pared está. No hay nada. Ok. Puta madre, ¿qué puede ser? Ven. Ya va, ¿dónde estás tú? No tengo un teléfono. Mira, yo te lo escondiste. Ok. Ah, no, ya entramos no. Aquí. Sí, bro. El baño aquí, no, el baño. Ah, el baño. Ahí cuando veo una verga. No hay nada, bro. No hay hueso, no hay nada, ok. Qué loco. Ábreme la habitación del fantasma un momento. Ok.
Ya no veo, no veo, no veo, no veo nada, marico, no veo nada. Ok, ¿tú cerraste la puerta? Sí. Ábrela, ábrela, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? ¿No estamos buscando el objeto maldito, pues? No. ¿Por qué no? ¿Qué? Mira, aquí está, aquí está, aquí está, el hueso. Ya lo agarré. Ok, marico, ¿y por qué no prendes las luces? Papi, bueno. ¿Es abajo, no? Sí. ¿Hay que hacer la caja espectral entonces o no? Sí. Aquí no, bueno, vamos. Ya va, ven, ven, ven. Mierda. No, aquí no está nada. Uf, papá. En este momento rápido. Tómale foto. Hola, ¿estás aquí? Hola, ¿estás aquí? Hola, dame una señal. Hola, ¿estás aquí? Hola, manifiéstate. Hola, quiero escucharte. Hola, me voy. Punto. Me voy, me voy, me voy, marico, me voy, no quiero morir. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, qué risa. Escúchame. Tómate un aceite de serpiente. Ni orbes ni dogs, no jodas. Ya va. Del espíritu sombra, Miley. Espíritu sombra, Miley. Espíritu. Del espíritu nos faltaría la caja espectral. Del Miley nos faltaría el ultravioleta. Y del. ¿Qué es la otra? De la sombra. La caja espectral. La caja espectral falta intentarla una sola persona. Que no estemos los dos. Voy yo. Así, no, pero tómate el aceite. El aceite de coco, el bronceador, toma. Sí. Este suena fino cuando te lo metes. ¿Cómo? Anda, pues apúrate. Coño. ¿Qué pasó? Te iba a decir que te llevaras la otra cruz, porque no sé si gastó las otras. No sé. Pero porque tienes frío, vale, cálmate. Mira, me voy sin lámpara, weón. Nah, fíjate. Huevo, nah. El más arrecho, pues. Papi, con 7 huevos me voy, ¿qué pasó? Nah, huevo, nah. Te cuelgan bien. Marico, no veo nada, no puedo. Por eso te. No se ve una monda, pero una monda. Ah, menos que prenda el encendedor. Papi, chao, me voy. Ajá, ¿a qué no lo hace? Papi, ¿qué te pasa? Estamos activos. Pero voy a tener que ir agachando. Venga, te hubieras llevado el parabólico de una vez. ¿No lo utilizaste? No. Ah, sos retrol. Cerré la puerta, obviamente. ¿Estás dentro de la habitación? No. Echa un paso entonces. Ya va. Coño. Ok. ¿Dónde estás? Espérame, entonces. Ok, ya lo escuché en el parabólico. ¿Cuántos años tienes? No me responde la vaina esta. Sigue dándole, sigue dándole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame, entonces. Tienes incienso, porque si te sale, lo repeles con el incienso y es una misión. Sí. ¿Cómo estoy de cordura? De cordura, tienes 61. Ok. Bien, relativamente bien, pero. Voy a ver la temperatura. 1.1. Qué hijo de perra, weón. 1.5. Me tiene nervioso esta agua de mierda. Epa, está atacando. Se apareció, okay, tranquilo. Ok, se me apareció. Te bajó a 52. Vale, perfecto. 1.6. Sí, pero. Tranquilo. 49, con eso te puede matar. Tranquilo.
Acuérdate de usar el incienso o cualquier marico, no cosa. tengo luve, weón. Coño de la madre. ¿Dónde está el fucking UV? ¿Lo tienes tú? Dime, por favor, que no lo tienes tú. Está en el camión. ¿Ah? Está aquí en el camión. No, yo te lo estoy llevando, yo te lo estoy llevando, te lo estoy... Toma, 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 toma. Ahí está, ahí está. Ya lo vi. Gracias. Verga, papi, tienes 41. Por calma, favor, calma, apúrate. Calma. Algo tiró, weón. Un zapato. Marico. Escuché que abrió uno por aquí, ya va. Epa, epa, epa. Tranquilo, una aparición. Coño, marico, no. 26, marico, sal de ahí, weón. Sal de ahí porque el promedio bajó a 45. Estoy aquí. Verga. Se me aparece, o sea, me está acusando. Tómate, tómate el otro aceite y anda por ella. O sea, me está como que... Ya va, vamos a sacar conclusiones, espérate. Sí, que tú eres bueno en eso. Espíritu sombra marín. Coño, ¿por qué no apagaste la luz, weón? Voy a intentar otra vez la caja espectral. Prueba, sombra, Maylin, sombra. Yo creo que es esta o me mata. ¿Qué cosa? Marico, el Maylin no es, huevón. No es. Porque dice que cuando toca son muy activo y sonoro. Bueno, no sé. Yo creo que la lleva con R, que no pensé que era sombra. Pero la caja espectral no la dio para ser espíritu. Ese es el problema. Papi, pero es tímido, no sé. Difícil, okay. Personas. A ver, escucha. La sombra no creo que escucha, sea. Escucha, que tómate, no tómate el otro aceite. Uh-huh. A ver, pero quiero ver que te lo tome. Pero dime, ¿qué quieres? Tómatelo. Ok. Ok. ¿Dónde está la caja espectral? Dámela a mí. No la tengo, está en el piso, de allá. ¿Allá? ¿Por qué la quieres? Voy ahí, lo que pasa es que quería que subiera el promedio. Ok, no, 71. Yo voy. Si tú necesitas los reales, no yo. Ya va, pero deja que intente yo ahora. A ti no te la dio. Voy con el incienso contigo. Hola, ¿estás aquí? Hola, dame una señal. Hola. ¡Ay, coño! ¿Qué? Hola, ¿estás aquí? Hola, hola, dame una señal. Hola, 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 hola. Por favor, quiero que hables por aquí. Necesito que hables por aquí. Mira, mueve el docs. Y la cámara también. Muévela para esta esquina, por favor. Y ahorita vemos allá en el camión. Hola, hola, ¿estás aquí? Dame una señal. Ya va. ¿Está abriendo la puerta? No tengo luz, hermano. Coño, lo dejaste allí. Ah. Aquí está. Hola, dame una señal, por favor. Papi, pero ven acá, ya va. El problema es que tú estás aquí conmigo. Ya va. No puede ser. Tranquilo. Papi, no quiero morir, no quiero morir, de verdad. Una presión, cálmate, tengo el incienso. Pon la cámara rápido. Espérate, coño. Dale, ya. Sí, pero necesito que salgas de la habitación un momento. Hola, ¿estás aquí? Listo. Vente. ¡Ábreme la puerta! Vente. Dios. Marico, qué cagado estoy. Marico, ¿viste que sí me dio la caja espectral? No joda. Apenas te saliste, me la dio. Su madre. No me hago fantasma de mierda, maldito. Era un espíritu. Espíritu. Hay que hacer la última misión. No, está bien, pues. Yo lo hago. Sí. Dale, pues. Yo lo hago.
Dale. Dale, yo te en veo por pasillo. Aquí. Escúchame. ¿Qué hubo? Bien, te Déjame movió. ver si lo... Ya va, ¿qué pasó ahí, verdad? Rótalo. Ah, ya. Ajá, dime, ¿qué ibas a Escúchame. decir? En el pasillo de una... Pero es que no, yo no voy al cuarto. Yo voy al pasillo. Yo digo en el pasillo, atácame. Y me Ah, meto ok. en el Y te, escondite. exacto, le tiras el incienso y te metes en el escondite y Sí, no ya. ¿Cuántos hables. inciensos tengo? Ok, tengo dos. Perfecto. Anda, pues quiero verte. Ok, espérate. Dos. Es más, tengo que compartir pantalla para que me veas. Porque no me vas a poder ver, en teoría. Mírame. Ahora sí. Mírame. Sí. Estoy cagado, pero mírame. Estás cagado y no entra. Acaba de Marico, entrar. me va a matar, weón, un coño de la No, madre. pero tú Me va a matar, me va cálmate, a o matar. sea, No, 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 me va a matar. relájate. Me va a matar, me va a matar. No te va a matar. Tienes el Es que no sé incendio. de dónde va a salir, weón. Porque ya va. Bueno, no sé si tú. Ya va. Quiero ver una mecánica del juego. Si yo prendo el incienso viendo al televisor y él aparece en el pasillo, me mata. ¿Cómo O sea, yo. viendo hacia el Escúchame. televisor? Claro, si yo estoy de espaldas a él, mejor dicho, si él me ataca desde atrás y yo Pero tengo es el que incienso no. prendido, ¿se estunea o me ataca, o me mata igual? No, se alenta igual y le puedes pasar por encima. Pero él debería salir de la habitación. Acuérdate que él está en la habitación. No, él no te va a salir por atrás. Claro, es que no sé, weón, de verdad, de este juego me espero todo. Bueno, eso sí es verdad. Ok. Voy para allá. Me voy a morir, pero bueno. Aquí está la vaina, voy a cerrar uno. Epa, ¿está atacando? Ah, no. Atácame. Ya, cuidado, cuidado. Ay, Dios mío, no. Atácame. Si estás ahí, atácame. Te quiero ver, atácame. Atácame, maldito. Tú le estás hablando por el juego, ¿no? ¿Estás presionando Sí. el botón? Ok. Sí, atácame, maldito. Te quiero ver. Ahí está la mierda. No joda. Este, ay, para la mierda, es una cagazón rotunda. Si quieres regreso. No, no tienes huevos para regresar. No joda. Los tengo pero gordísimos. Ahorita pap, me mata del pasillo. Ya tú vas a ver. Ahí tienes el escondite. Atácame. Ven, atácame. Voy a entrar en la habitación. Ven, No. atácame si tienes huevos. No, no, a la habitación, no, a la habitación, no. Ven, atácame. Te va a matar por detrás. Ven y atácame. Atácame. Quiero ver tu presencia, atácame. ¿Sabes cómo te ataca? Apaga las luces. ¿Cierto? Y sí, apaga las luces porque no te está bajando la cordura. Y usa la caja espectral. Déjala encendida donde tú estás. No, me la estás poniendo muy heavy, weón. No, no, entonces mejor No. vente. No te lo estás haciendo. Ok. Coño, y lo vas a hacer, tú si sí eres arrecho. No, agarré la ¿Qué? mierda de ruido, weón. El Ay, mamá micrófono. huevo. Aquí está. Yo no, no, ahí está muy oscuro. Ok. Jódete. Ven y atácame. Papi, pero estás muy oscuro. ¿Cómo vas ahí Ven para el y escondite? atácame. Ven y atácame. Te Sombra, bajó atácame. ¿Cómo es que se llama? bastante. A 43 te bajó. ¿Cómo es que se llama? Se llama Russell. Russell, ven John. y atácame. Russell, ven y atácame. No, marico, sé más desafiante, más desafiante. Russell, ven, mátame. Ahí. Ah, no. Abre la puerta. Russell, ven y atácame. Russell, asesíname. Russell, me entrego. Russell. Ojalá, cómeme los huevos. Ya he dicho, No chúpame joda. las patas. Huevón, heladilla. Ese maldito sombra, huevón, ¿qué pasó?
No, no es una sombra, ¿qué es lo que es? Un espíritu. Espíritu cago, un huevo. Ya yo lo tengo marcado, espíritu. ¿Será porque tenía el incienso en la mano? No, no creo. Y es uno que le tiene miedo al incienso. ¿Ve? Utiliza el incienso de gallinas para... Ya, toma, toma. Toma. No por cuenta. Nadilla. Que conste que lo intenté. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Tuviste huevo para ir a hacerlo. Y nada más con la iluminación del Lutz. Bueno, ya voy a dejar de compartir. No, mi compa, dice Dani. Ahora sí. ¿Cuánta plata ganaste? Bueno, tienes 900 chavos. Una mierda. Como mil, ¿no? Compro el incienso, compro el incienso, compro el incienso. Listo. Todo por el incienso. Sí. ¿Y ahora cuánto cuesta para...? Ah, 15 dolitas. No, vale, eso está barato. Yo pensé que te iba a costar más. 8. Bueno, vamos a hacer lo último y me voy para la verga. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a una más porque ya son las 2:30. Para estrenar el incienso y ya. Exacto. Ok, compro. Marico, ya va. Muéstrame qué te sale de información de la vaina. Déjame poner la pantalla completa. ¿Lo lee? Ya va. 5, 7, 5, 5. ¿Qué significa ese 7? Cuenta con un ramo mayor y más tiempo de programación. Duración 7 segundos. Ok, pero no, ¿ves? No tiene el, la vaina del infinito tachado, como en los otros inciensos. Significa entonces que es reusable. O sea, tiene 7 segundos de duración. Pero lo puedes, me imagino, volver a prender, consumible. ¿Viste? Sí, es verdad. ¡Y papá, qué divertido! Venga, si es una pangola, entonces ¿qué pongo? ¿Dos nada más o uno? Dos. No, pon dos. Los pones dos y empezamos a no joder, a fumigar esa casa. Vamos a vender el huevo todo lo... Vamos a poder venir todos los fantasmas. Está bueno. Okay. Uno. Al menos me dio para comprar cordura doble. 4, 1, 1, 2 sales, 2 cruces. Ok, caja número 2, ¿no? Sí. Alístate. Voy. No hay chance. Estoy viendo una vaina aquí. Ok. I'm ready. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. New intel. Reports of light switching. Possibly harmless, but be careful out there. Se escucha entrecortado. El incienso, en realidad abierta, está como bugueada. Esas cosas que cuelgan. No las han arreglado, ¿vale? Epa. No vale. Yo veo que está bien. No. A ver. Uno. No, esto no. Marico, yo veo que se ve bien. No, es que se me hace mucho. En tu POV. Bueno, en el mío también. Es más, cuando entonces, lo saco... ¿Qué? Es reusable, entonces. Sí, vamos a intentar. Ahorita no se puso otro. Te imaginas que... Le estoy dando un derecho y no prende. ¡Ay, qué pasa!
No puede ser, ah, Mari. Ya va. Seguro son 7 segundos de... No puede ser. Para que seguro sea. Ay, marico, ya va, tengo miedo. Ya. ¿Se lo pongo aquí? Ajá. Pero es que ya va, quedó. Ah, quedó prendido. Quedó como negro ahora. Yo lo he prendido. El de la derecha es el que no sé cuál es. Exacto. Ah, o sea, claro, ya lo prendí. Me imagino que ya no podemos usar así. ¿No? Pero es que ya no sale el humo. Ya está, quedó como negro. O sea, no sé, no estoy entendiendo nada. Yo creo que va a tener que entrar al foro de los gringos. Verga, pero entonces ¿qué? Si se gasta, no entiendo, ya no se puede usar más. Repero fundamos tener una licencia. Un miembro del equipo de este programa podrá fundar. Coño, si hubiese la misión del despeja el cuarto del fantasma con incienso, entraría así. A ver qué sale. No me lo creo. ¿Cómo es incienso en inglés? Espérate. Incienso. Traducción. Incense. No vale. Burns with smell. Parts. Religions. Okay. Incense. Okay. Incense level 3. Phasmophobia. Infinite. Incense. Potion and tears. What does incense actually do? All the equipments, types, how to use incense. Theater, how about it? Mm-hmm. Oh, so it was a while, but I only did it in the winter. So I was able to escape from the winter. Pues no es como lo pensábamos. No dice la información, o sea, no me da la información que yo quiero, pero a ver, tier 1. Consumable. Y de que use algo para recargarlo, para reusarlo, no, tampoco. The third tier increase critical improves. Okay, the range increased again. The top of 5 meters. The duration also increased 2 seconds to 5 seconds. The snare with this can be an effect on collecting mobiles can run in front of you. You can take a safe and unlike a location. There's no danger that comes back. Shit. This makes it to the escape location. This is why the escape location is finished. No sale, weón. O sea, no me dice que es infinita la verga. Simplemente lo que dice es que aumenta el rango, que es el tiempo de estuneo que dura. Incienso son 7 segundos y que inmoviliza completamente. Y lo que pasa es que se durmieron, Dani. ¿Cómo se durmieron? Que ella dice que porque están tan callados en el chat, pero es que si no hay espectadores. Todos se fueron. Sí, en realidad estoy yo. Y estás tú. Exacto. Está bien, Dani. Ella. Dani la dura. Ajá, pero ve acá. Tenemos un incienso. Ajá, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos la partida o...?
Porque si es así, qué cagado. O sea, ahí, mira, ve cómo yo lo estoy viendo. Yo no sé cómo te sale a ti, pero mira, ve. Baja, baja. Bueno, ya va, que no me da el chance. Ok. Bueno, se ve como que está prendido. O sea, se ve como que, como un carbón, pues, que se prendió y quedó ahí la Claro. brasa ahí, pero no echa humo ya. Exacto. Es correcto. Es una Y también cagada, lo dice. entonces. Es una cagada. Pero, o sea, lo positivo, digamos, es lo que te dije. Que aumenta el tiempo de consumo. O sea, en vez de durar 2 segundos como el incienso del tier 2, dura 7 segundos. O Claro. sea, por ejemplo, si escuchamos que el bicho viene. Imagínate, viene en el pasillo. Nosotros estamos en el último cuarto. Lo podemos prender y tenemos 7 segundos para utilizarlo y joder al fantasma. Claro, es verdad. Eso en teoría es lo bueno. Es que, huevón, yo me imagino que si fuese infinito, na huevón, estaría demasiado roto. ¿Te imaginas esa vaina? Literalmente como me lo estaba pensando yo. Yo lo Si pensaba fuese así de cuatro también. jugadores, huevón, le decimos a uno, marico, equípate el incienso, dale para adelante. Y Dale los para demás adelante. haciendo las pruebas. Me da la risa. Ahí estaré muy heavy. Estaré muy heavy. Es más, los desafíos nos las pasaríamos, pero Verga, corriendo, sí. ¿no? De pana. Uf. Mierda. Me acabo de meter una bola de worker. Ya va. Está bueno. Huele whiskycito. Bueno, para el ¿cómo se llama el pana? Robert. Lentes. Cámara. Acción. Está en primer piso. Chévere. Ya Sí, seguro camo, estoy entramos. El fantasma despierto. nos ¿Cómo mata que a no? uno. ¿Cómo que si eres pendejo? ¿Cómo no voy a estar despierto y voy a estar en vivo? ¿Tú eres marico? Coño, hay loquitos que hacen eso hoy, ¿no viste? No, Se pero ponen ahí en directo sentado. a dormir. Sentado. Bueno, quién sabe si lo agarraron sentado el sueño. Que ya van. Yo no me quedo sentado. Yo no me duermo sentado, pero bueno, hay gente que sí. Tiene sus cosas. Ok, ya estoy Ya. tomando y nada, 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 nada. Y no se cura. Nada. Aquí. Nada. Es que no quiere estar abajo, siempre estás arriba. Qué arrecho. Maldito. Vamos arriba. Ok. Sí, ya va, déjame ver aquí. Ok. Sí, vamos arriba de Arriba una de vez, porque el una. sótano es perder tiempo y perder Mira, cordura. aquí está abierto el baño. Ojo. Upa. Epa. Sí, el botón de like por costumbre. Baño. Ajá, pero ya va, baño. A ver, baño. No. A ver, 12. 10. 9. Okay. Abre esta puerta aquí. 13. Opa. 13, papito. Y una de aquí, una de estas puertas. ¿Esta es esta puerta aquí, la del niño? Ok. Me queda un hueso. Pa' No, mí. El 16, hueso pa' papá. mí. Aquí marca 9. 11, 9. Okay. Aquí mismo, pues. ¿Será que se movió? A ver, no. Sea, se está moviendo, parece. Porque toda esta área me está marcando lo mismo. O sea, el pasillo, el área del pasillo. No, era el cuarto predilecto. Estamos cazando fantasmas, sí. Esto es Phasmophobia, Camu. Nada. Esta es la última partida, de hecho. No, nada. Ábreme, papi, ábreme. Ya que estoy haciendo cosas. Estoy chambeando. Epa. Epa, ya va, ven acá. Es aquí, es aquí, es aquí. ¿Esta puerta tú la habías cerrado? Sí. La abrió ahorita porque escuché que la abrió.
Aquí me da 7, es aquí. Es aquí. Ok, vale. Te corrige el fantasma entonces. Sí. Era epa, ya. Papá huevo, ¿para dónde vas tú? Ok, ya puse la cámara. Ahora me da 6. Listo. El libro. Voy a apagar aquí. Voy a cerrar esto. Y voy a dejar esta puerta abierta porque... Sí, es en este baño, papá. Sí, indiscutiblemente es en este baño. Ok. Dos. Tenemos que ir a buscar más equipo. Acuérdate que tenemos mucho rato aquí adentro. No, no tenemos nada, tú eres loco. No, sí, está bien. Mira cómo, mira, ve 40%, bro. Papi, pero cálmate, viejo, estás conmigo. Si estás conmigo, estás conmigo. Uf, qué rico, papi. Mira, ven acá. ¿Y yo metí un solo yesquero o tú tienes uno? Yo tengo uno. Ah, ok, ok. Verga, me cago. Mi pan okay, es menos egocéntrico. Caja espectral. Llévate una sal si tienes chance. Sí. Por favor. ¿Y una sal? Y vámonos para adelante, pa. Y un condón. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Le ha dado un plomazo al fantasma o qué? Póngale condón que se viene. Marico, ya abro. Abrió la... Qué fantasma tan mame, huevo. Ya vengo, voy a cerrar la llave. Ok, ya tenemos la escritura fantasma. Ok, no hay temperatura helada. Hola, ¿estás aquí? Hola, dame una señal. Quiero que te manifiestes, quiero escucharte. Hola. A ver, ya. Hola, dame una señal. Piso y no hay huella. Ok. Hola. Quiero escuchar. ¿What? Hola. Ah, mamá huevo. Hola, primera vez que escucho esa verga. Hola, ay, ¿estás aquí? Hola, ¿estás aquí? Ok, a ver, inténtalo tú ahora solo. Te dejo. Ok. Mamá huevo, ya va. Opa, ¿qué abrió? Espérate. ¡Epa! Ya va. ¿Qué puerta abrió? Esta. Sonó como que abrió, no sé, esta. Yo escuché. Sí, ¿cómo está? No sé qué puerta fue. Sigue aquí, porque hay tres grados. No veo huella. ¿Y entonces? Voy a utilizar la vaina. Dale, chao. Dale, apúrate. Me cerraste la puerta en la cara, papi. Sí, yo sé. Te espero afuera. Te espero. Ah, mamá huevo, la cámara. El Dox era. No lo colocaste. El Dox no lo coloqué, mamá. Voy. Voy a dejar el Spirit Box activo. ¿Dónde estás? Voy subiendo. ¿Eres amistoso? Ah. ¿Te puedo ver? Siento interrumpirlos. Dame una señal. Ok, abre otra puesta. Dame el Miracun. Epa. Cierra la puerta. Estoy cagando. ¿Estás aquí? ¿Me puedes dar una señal? ¿Tú caminaste rápido? No. Está abriendo okay. Closets en el... Uy, papá. Hay que buscar la otra cruz. Ya. Madre mía. Epa, no tenemos cordura, huevón. No tenemos cordura. Estoy saliendo. Estamos en 18%. Fantasma, weón, de verdad. Mamá, huevo. Ok. Ya me tomé una. Tenemos una cruz para colocar. Y el incienso infinito falso. Wow. ¿Qué te iba a decir? La sala tiene luz. Es un problema. Uh-huh. Y esa tenemos que poner la cámara
contra esa vela. Sí, contra esa vela, exacto. Porque no hay luz, es la vela de mierda. Es. No, pero la de la sala sí es luz. Porque yo la prendí. Uh-huh. Ah, no, está apagada. Claro, porque está apagada. Está justamente en medio. Lo apago entonces la malparida. O malparida. Dani, tengo miedo. Mentira. Estoy duro como cuello de dinosaurio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Poner la otra cruz. Coloca otra sal, please. Ya va, espérate, haz una fotografía, un miembro de escapar, repele el fantasma usando un incenso en una persecución. Nada, yo digo que pongamos la cruz, llévate el incienso. Okay. Tengo la cámara, el sensor de movimiento. Ok, ya va, ya va, ya. Dame, vale, dame el sensor de movimiento. Ok, pero... Claro. ¿Para qué? No sé, pero bueno, por los reales. Mamá huevo, entonces no hay tarea de sensor de movimiento. Este es el wiki que te no. Tiene así. Papi, que utiliza todo lo que tenemos a la mano. Con razón me estás mandando a poner sal. Maldita sea. ¿Te mató? Me mató, oh. Me mató. Hijo de perra, huevo. Me mató de una. Me mató de una en lo que toqué el baño. Marico, ¿y dónde dejaste todo? Ok, ya lo vi. Apúrate, apúrate, tranquilo, apúrate. Tranquilo, bellaco, yo lo hago por ti, baby. No sé si hay MF, weón. 0.1. Marico, menos 0.1, ok. Hay una señal. Hay temperaturas heladas entonces. Sí. Ok. Ok.